nosotros nos encontramos justamente en la rueda de prensa del evento Handicap Classic, que justamente vamos a estar platicando acerca de lo que consta el evento y principalmente de la participación de los equipos que vienen a nivel internacional. Se encuentra con nosotros el licenciado Guillermo Esteta, que justamente es el presidente de la Federación Mexicana de Polo, y vamos a estar platicando acerca del evento y sobre todo la talla del evento. Bienvenido como siempre, y a ver, platícanos un poquito acerca del concepto del evento y sobre todo de los equipos que vienen. Gracias Fabiola, siempre es un gusto estar con ustedes y sobre todo aquí en un lugar tan padre que es el piso 51, aquí de la Torre Mayor. La verdad, la vista es impresionante. Pues como te comento, muy contentos, muy emocionados porque ya se acerca la fecha del Handicap Classic. Este es el segundo año que lo organiza el amigo polista Antonio Madrazo. Y pues viene con mucha fuerza, viene midiendo el nivel de polo, el nivel de handicap, que eso es muy bueno. Es de talla internacional porque trae a un jugador argentino, un jugador chileno, un jugador brasileño. Entonces, y con este buen nivel y con talla internacional, pues estoy seguro que va a ser un éxito. Háblanos un poco acerca de uno de los jugadores argentinos que viene, ¿no? Que es como un poco la estrella, sin dejar de atrás todos los polistas que participan. Bueno, el año pasado se trajo a Ernesto Trotz, que Ernesto Trotz fue en su momento ganador de la Triple Corona en Argentina y que es un gran jugador. Y este año se trae a Benjamín Araya, que pues, es un jugador de la misma talla, del mismo nivel, que es un jugador que en su momento jugó los torneos más importantes a nivel mundial, porque jugó en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, jugó todos los torneos en Argentina, los que se conforman la Triple Corona. Entonces, el traer un jugador con tanta experiencia y que pues, en Argentina es un ídolo, un fenómeno, pues siempre es importante para el polo mexicano. Billy, pues muchísimas gracias. Nosotros vamos a obviamente continuar y darle seguimiento a lo que vaya a suceder en la Copa de Handicap Classic, que justamente es donde se cierra prácticamente el año, nada más el 2017, pero empieza a arrancar la temporada nuevamente en enero o febrero. Correcto, ahorita estamos teniendo muchos eventos federados prácticamente en toda la República. Tuvimos el fin de semana pasado eventos en Querétaro, hemos tenido eventos este año, esta que empezó la temporada en Monterrey, vamos a tener eventos en Tecámac, en Mérida, en Los Cabos, y el próximo año se nos viene una agenda muy abultada donde vamos a romper récords de eventos federados. Se encuentra con nosotros Toño Madrazo, que justamente él se encarga precisamente pues un poquito más de lo que es el tema deportivo, si no me equivoco, en lo que es el Handicap Classic. Y vamos a estar platicando precisamente de ese tema, que nos hables pues los partidos, a cuántos goles se juegan, ¿no? Los equipos de los que están conformados y demás. Bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, como comentas, ahora estoy más en la parte deportiva y además voy a jugar la copa, entonces ahí tengo dos trabajos, organizar y desde arriba del caballo estar checando que todo salga bien. En cuanto a los partidos, bueno, el nivel de polo es de 12 goles, como lo comentábamos ahorita en la conferencia, que es el nivel top prácticamente de torneos constantes, se habla de con constancia anual. Tenemos cuatro equipos, empiezan las eliminatorias a partir del día 5, a puertas cerradas. Día 5 se descansa el 6, se juega el 7, se descansa el 8 y las finales el 9. Esto para darle más descanso a los caballos, contemplando de que se juega a casi 3.000 metros de altura, ¿no? Hay que darles este descanso, no es como jugar en la playa a nivel del mar. Entonces, pues bueno, son dos días eliminatorios a puertas cerradas y luego viene el sábado al día donde están la gran final y las finales, donde también están invitados, por supuesto.
Háblanos acerca un poco de los equipos que ya se van conformando y sobre todo de los jugadores que ya están, por supuesto, más que perfilados, ¿no? Sí, mira, vienen jugadores, tenemos un jugador de Brasil que viene a jugar con nuestro presidente de la federación, viene un jugador de Colombia, Martín Huertas, y por supuesto nuestro invitado de honor, Benjamín Araya, ¿no? Que viene a pasarla bien con nosotros, a jugar una copa muy competitiva. Creo que el espectador, adelantándome un poquito, ¿no?, a darte más información relacionada con todo lo que va a representar el evento, va a ser un ambiente muy familiar. Vamos a invitar a muchos padres de familia con sus chiquitos. Nos interesa muchísimo que vayan los niños, nos interesa mucho que vaya el papá, que vea este ambiente familiar que tiene el polo, que vea el apoyo que da la federación a una copa de esta envergadura. En fin, esperamos que sea una copa muy completa en todas sus áreas, para seguir ostentando ese nombre, ¿no?, de la mejor Copa de México. Para nosotros es importante que la parte mediática, ¿no?, ustedes que nos den este apoyo y esta comunicación nacional e internacional, y hagan eco de lo que sea la copa, y que obviamente todo sea positivo, ¿no?, que salga a la altura que estamos esperando tanto la federación como ustedes y los mismos invitados que están por acompañarnos el sábado 9. Pues muchísimas gracias, Toño. Nosotros, por supuesto, estaremos pendientes de todo lo que sucede precisamente en la Copa Handicap Classic, que justamente es la edición número... La 2, es la edición número 2, y los esperamos ahí el sábado 9, arrancamos a las 11, de las 11 hasta el Closing Party que tenemos con...